Good morning, buenos días, ¿qué tal, eh? Ya de vuelta, chicos. Estoy agotada, he venido durmiendo en el hotel. Agotada, ¿no? Aquí estamos en el aeropuerto y me estoy... Bueno, me he probado ya perfumes de Marc Jacobs, uno nuevo que hay. Ya me estoy probando estas, que son brutales. Me flipan las gafas súper grandes. Me flipan en especial. ¿Vas a probar más? Otras diferentes. Muy guapas. Bueno, estas me quedan fatal. Estas pueden sustituir a mis Chloe. Y estas son las que mejor me van a quedar, yo creo. A ver. No, me quedan mejor las primeras, yo creo. ¿Y qué más podemos probar? Estas que van al revés. Mirad, estas van al revés. Van así. Oye, de arriba va abajo. Las primeras yo me quedaría. Son súper mega gigantes, ¿eh? Me gustan las gafas grandes y este año se llevan súper mega grandes. Me han gustado también estas Ray-Ban, ¿qué os parece? Son monas, ¿eh? Son diferentes. ¿Qué tal la fiesta de ayer? Todas las familiares y todo UFC en el hotel. Bien. Al final hasta los de seguridad de UFC que permitían entrar en el hotel uno y otro ya nos abrían la puerta como... En plan, venga, pasa. No nos conocía, ya nos conocíamos todos, en realidad, todos ya. Un buen equipo. Éramos como familia todos. 5 días todos juntos. Exacto. Y era como todos... Mejor a mí me flipó lo del colegio que hay entre peleadores. Ya. Sí, buen rollo de los familiares, de los equipos, de los luchadores. Sí. Bueno, dijeron que era uno de los... De las UFC que más tranquilas fueron. Sí, que no hubo ningún... Exacto, compañerismo brutal. Es más, nosotros en el animando a los españoles... Nos pusimos delante a gritar. Delante de todos los ingleses que estaban. Estaba peleando el inglés contra el español y cuando nos dimos cuenta, estábamos ahí gritando yo, él, tal, no sé qué. Y los ingleses estaban. Les estábamos molestando porque en verdad estábamos de pie. Sí, y no, o sea, nos aplaudieron a nosotros por cómo estábamos aplaudiendo sí, a nuestro. Somos unos fans de puta madre. Así que, no sé, como muy, muy guay todo. El ambiente ya se respiraba dentro de la boca. Y igual que el público, así que nada. Genial, vamos a ver dónde nos sentamos. El público me sorprendió, me ha educado. El público en inglés general, muy educado, sí. Gente joven, gente muy guay. Aquí vamos, equipo. Una cafetería así muy guay. Mirad las vistas. Mira cómo despega ese avión. Ah, no, aterriza. Aquí está Silvia. Cenando un full English, ¿no? Desayunando mi último full English. Y aquí yo, un morroco. Pita, pampita, boiler. No sé, a ver qué tal está. Just about right? Yeah. Okay. Bueno, pues aquí estamos con el que vamos a empezar a editar uno de los vlogs de Dani. Madre mía, Chumi, qué sucio está, por favor. O sea, este ordenador pide otro. Y mi móvil, estoy convencida, pide otro. Mañana tengo una llamada para ver si lo podemos cambiar por el S23, porque el S21 este como que... No sé si es de los golpes, no sé si es lo que es, pero no está grabando bien y no saca bien las fotos, así que vamos a ver si lo cambiamos, porque necesito algo con lo que grabar muy bien. Tengo una cámara pequeña, pero tal. Nunca la cojo, nunca hago las cosas así bien con la cámara, entonces... Necesito un móvil potente porque el punto de inflexión ha sido la foto con Molly, con Molly McCann que me ha hecho Edu. O sea, me ha fastidiado todo. Y nada, aquí vamos hasta que nos den la puerta de embarque, que faltan 45 minutos, a ver si edito el vídeo de Dani Barth, el primero del blog, para que lo tenga él, porque ahora mismo, bueno, a ver, pasarle toda la información para que le hagan el vídeo, pasarle información a él para que haga el vídeo. No va a tener mucho sentido porque nosotros lo hemos grabado de manera que el sentido del vídeo ya lo tenemos en la cabeza. Entonces al final vamos a tener que desarrollar todo lo que ha sido los vlogs de Londres con él para que él los tenga. Entonces manos a la obra, empezamos. Le voy a hacer unas buenas miniaturas esta vez. Va a ser brutal este vlog de la pre-fight, la fight week y la fight.
y la post fight y la fight 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 de Dani. Ya estamos ya yendo a las puertas de embarque, a ver si hay baños por aquí. Porque yo me he aventurado a venir aquí, espero que tengan baño. Sí. He bebido too much. Y eso que no me he tomado el diurético. Aquí huele como un poco underground, ¿eh? Aquí ya. Ya he adelantado un poco de trabajo de los vídeos de Dani, la verdad que me estoy pasando súper bien. Viendo, recordando los momentos, riéndome un montón porque es que Dani es súper simpático. Y unas cosas que, en fin. Vamos, me he pasado un buen rato riéndome. Está siendo divertido esta edición. Nos vamos. Si no, ya no lo vas a ver porque estamos agotados. Y es mejor coger fuerzas para lo que nos viene. Encima no querían quedarse. No querían, estaba llorando él de mamá, no quiero ir hoy. Bueno. Y yo, bueno, anda, pues te quedas un día más. Te hago el favor. Me lo haces tú a mí. Chicas, ya hemos llegado a casa ya hace rato. Me he desmayado en el. Sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo fue? Porque yo de repente estaba viendo a Alessandra Pereira. No, tardaste nada. Cuando abrí los ojos estaba no sé quién. Yo es que ni lo vi. Me está picando la cara. Me he ordenado a hacer cosas para no quedarme dormido, porque tío, si no duermo a las 5 de la tarde, vamos. Hoy no duermo, me empiezo a dar vueltas y es lo peor. Así que, bueno, yo no iba a dormir tampoco, pero... Pero bueno, ha estado terminando el vídeo que empezamos por la mañana en el aeropuerto de Londres. Que os decía que estábamos haciendo el documental este... Ese ampliado y otro de más. De Dani. Tenía uno y medio yo hecho. Pues eso, lo y eso se convirtió en uno y ha hecho medio de otro, ¿no? Casi. La verdad que está quedando súper bien. Que estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, porque está quedando tan bonito. ¿Te has reído o no? En algún bastante. Momento. Ah, vale. Porque yo cada poco me estaba riendo. Si no era por alguna de las que suelta Dani, era por el momento en sí de que me acordaba de algo yo. Muy guay. Así que nada, ahora ya estamos yendo a misa. Último momento sin los niños. Al final eso es lo que os digo. Me he puesto a ver el YouTube y cuando me he dado cuenta estaba durmiendo. Me abrí el ojo y ostras, si yo he caído rendido aquí. Una mala postura, tal. Digo, voy a echarme bien, me he echado bien. Y ahora estoy con el cuerpo de eso así raro, son las 8:30 de la tarde y, o sea, que un poco extraña, pero dudo mucho que no pueda dormir por la noche por haber dormido esta siesta, porque realmente lo necesitaba y estaba reventada. Mañana empieza la rutina normal y necesitamos coger fuerzas bien cogidas. Y nada, tenía todo mi maquillaje aquí, que se me olvidó subir la maleta. Bueno, no la hemos subido porque estábamos agotados. Y ahora luego ya, pues subiremos las cosas. Entonces me maquillo con cualquier cosa que he pillado y me pica la cara. Bueno, poco más. A ver qué hacemos, porque encima hace un calor brutal. Pero brutal. Así que podremos dar un paseo o algo, no sé. Algo de estas cosas que me relajan a mí. Hemos venido a Gijón a cenar a los vikingos, que está por allí. Vikingos, señores. Y nos hemos puesto las botas. Mañana tenemos que ponernos no azul con entrenamiento y comida. Teníamos tanta hambre que lo devoramos. Pero me he comido un perrito, media hamburguesa y patatas. Y Edu, pues hamburguesa y media. Eso, y patatas. Y ahora estamos aquí en la playa. Mirad, lo que pasa es que igual se ve poco. Mirad, huele a mar. Hace un calorcito. De hecho, a mí me apetece dar un paseo por la arena. Coger un catamarán. ¿Cómo huele, tío? ¿Cómo huele el mar? Dios mío, chicas, no os podéis imaginar. Y las que vivís en la costa seguro, pero el resto que no tenemos el placer de vivir aquí en la costa... Guau. Wow.
vivieras en, no sé, en Suiza. En Zaragoza, en mitad de Europa. Súper lejos, o sea, de la playa. A 15, a 20 minutos. Imposible. Ya, pero bueno, el tener... Que no, vivimos. No, díselo a la de... A la, no sé, a la de eso, a la de Suiza. Pues nada, ya sabéis, Edu. Edu y sus tonterías. Me, vosotras a que me entendisteis. Es la complejidad de su mente, no, que no le permite más allá. Si no vivimos en la costa, nada, vives a 15 minutos en coche. Pero vivo en la, pero yo vivo en la costa. Díselo a la si de vivo Burgos. En el centro. Mira, la de Burgos te dirá, pues mira, yo la costa la veo una vez cada 5 años, cuando voy de vacaciones. Bueno, chicas, eso, que es una maravilla, que es respirar este aire, que haga calorcito en la costa. Y encima, la costa asturiana es un privilegio. Lo malo es que no sabremos cuándo podremos volver a verla. Oye, claro, intruso. En fin, vamos a ver qué hay hacemos. Hay experiencias que solo se viven una vez en la vida, aprovecha. Pues por eso voy a ir a andar por ahí, que te va a... Mira la risa, veréis. Mirad cómo se le quita la risa. Voy a caminar por la arena. Bueno, me he comido esta hamburguesa, tranquila. Ya, bueno, ya. Hacemos sí, sí, cuando corte aquí a ver qué hace. Ya, vamos para casa. Lo de, claro, ella comió y durmió las 3 horas. Claro. ¿Y yo? Vale, diles a hoy teníamos el si vuelo, no comido... Hoy teníamos el vuelo a las 12 del mediodía y Silvia dijo que por si acaso nos levantáramos a las 6 y a las 7 estábamos en el aeropuerto. O sea, yo nunca fui tan pronta por un, avión en mi vida. Pero no nos sobró nada, desayunamos y No nos sobró desayunamos. Ay, mira, de verdad, chico. Ten marido para esto, es que es un aburrimiento de persona, chico. Qué bonito. Las papeleras me están súper encantando. Y aquí está el Big Ben de Gijón. No manches, no le hagas, vamos a ir igual ahí a la arena. Estás mira la cara, mira la cara. Está mojada ya, ¿no? Claro. Cuidado. Bueno, está húmeda la cosa. A ver, o sea, fácil. Ah, lo que pasa es que ahora sabes caer bien. Tres brechas. No, bueno, ahora con el jiu-jitsu ya sabes caer. ¿A que sí? No, sí, caer es fácil. No matarte en el jiu-jitsu. Está permitido, y matarse no, por favor, Edu. Bueno, voy a hacer un story en el por ahí. Ojo al dato, ¿eh? Aquí estoy. La verdad que ha habido mar. Cuando veníamos y aterrizamos, estábamos viendo que había bastante mar. Igual me atrevo a meterme aquí y me mojo entera por lista. Pero está el agua súper calentita. Es una maravilla pasear por la arena. La arena súper agradable, todo. Súper bien. Este año está súper caliente el agua. Y mirad, tanto que decía, si piensas tú que aquí este ente me ha pillado, lo sabía. Si piensas tú que aquí este ente se va a quitar los zapatos para venir aquí conmigo, no os imagináis lo imposible que puede llegar a ser eso. O sea, tomarse tequilas con Mick Miner, por ejemplo, al lado de bañarse aquí. ¿Eh? ¿Cómo quitas la arena? ¿Eh? ¿Cómo quitas la arena ahora? Ah, yo no la quito, va. Patos y todo, me meto el pie entero, tenga lo que tenga y para adentro. Sí, me da igual. Pero a Edu no lo soporta. Entonces, bueno. No os digo yo, aquí Pepín no me ha acompañado en el paseo romántico. Mira, Pepín durmió 3 horas de los últimos 3 días. ¿Y Pepina? Son las 11 de la noche, que estamos a media hora de casa. Ah, no decías que estábamos tan cerca. Sí, a 15 minutos, pero entre que ahora, casi tan claro, son... Y, ojo, y que mañana es fin de semana. A las 6 de la mañana es peor. Ay. Mañana no están los niños, Edu. La vida sigue igual. Qué agotamiento. Qué bien lo hemos pasado, pero qué agotamiento. ¿Y qué tal el Big Ben? ¿Y el London Eye? ¿El Parlamento te gustó? Alguna vez. Pero lo que es Verbalinger y nos acercamos. En el Soho. Con Ben. Con Ben, sí. Con Mick. En el taxi a las 5 de la mañana. Y Jason. Ya estuvimos con unos chicos de UFC. Que Mick. Mick, ¿cómo era Mick? No me acuerdo el apellido. Mick Maynard y Mick Miner. Y Jason, que
que bueno, son gente de UFC así muy guay, que son representante y la gente que decide los peleadores y todo eso, así, gente muy maja. Mick Maynard. Tenía una pronunciación porque como él es australiano y era más difícil de entenderle. A mí al final la cabeza me explotaba porque hablar inglés todo el rato con diferentes acentos tal y cual, entre que no entiendo muy bien, ya llega un momento que ya no entiendo nada. O sea, quiero decir, o sea... Yo, a medida que pasaba la noche, entendía más. Que ya no, claro, los tequilas te hacían entender. No, oye, ¡otro tequila! ¡Pero bromas! Como si me estuvieran hablando... Sí, te desinhibes porque ya es... Llegó un punto que era como si me estuvieran hablando en español. Yo los fines de semana en Inglaterra, que bebíamos bien ahí las pints y todo, la cider y todo eso, entendía más el inglés y hablaba más el inglés que por semana trabajando tranquilamente. Eso es verdad. A ver si no me rayas el coche, por favor. Ay, no me lo rayes, no me juribies eso. Ay, esta salida es para reventar el coche. Es de locos. Es de locos. Lo paso fatal. Bueno, pues eso. Ay, madre. Ay, May, el cinturón. Pues eso, estuvimos tomándonos algo con estos chicos súper majos y tal. ¿Y qué? ¿A qué venía esto? No sé qué os estaba contando. Os estábamos contando algo. Sí. Que empalmamos esa... Que no vimos el London Eye. Ya sé. Pues eso, como nos fuimos a tomar algo eso, íbamos pues a un bar, a otro, tal, cierran súper pronto. Pero de repente, pues claro, llegó un momento que estaba ya todo cerrado por la zona que estábamos, que encima... A las 3 de la mañana cerró toda todo, la fiesta. Todo, sí, bueno. A ver, hay más, ¿eh? Yo sabía que había más sitios, pero si a las 3 de la mañana ya no quería ir. Discotecas en España. Ya. Pero había hasta las 6 en algunos, pero yo ya me callé y dije... Porque al día siguiente... ¡Currada! Entonces, bueno, ¿sabes? Estábamos bastante cansados ya y todo. Solo dormimos 3 horas el día de la pelea, yo creo que fue, ¿no? El día anterior 4. Pero había que, también queríamos grabar muchas cosas de Dani para que tuviera inmortalizado el momento y eso. Pero fuimos a lo que vamos, en taxi al Soho. Y ir al Soho en taxi, pues pasas por muchos sitios importantes. Véase que el London Eye y todas esas cosas, como pues lo fuimos viendo por el según íbamos. Edu, no sé si lo vería bien, porque yo llevaba algún tequila, pero vamos. Yo bebí agua toda la noche y no bebí nada en realidad, solo bebí un strawberry, un mojito, algo que me pusieron, que dije yo, algo que sepa mucho a fruta, que ya a mí no me gusta mucho el alcohol. Y me pusieron algo ahí de fresa súper rico y luego ya con agua toda la noche. Y aún así... Me sentí como si estuviera esa cosa, porque al dormir tampoco... Una cosa que hay en los bares de Londres es que hay vino. Toman vino en las discotecas. Ah, sí, en las discotecas. Copas de vino. Son de plástico las copas, pero son copas de vino. Sí, era por ahí para arriba, pero bueno, Edu siempre se pierde. Porque copas de vino. Sí. Están, en vez de tomándose copas normales, de copas como lo llamamos nosotros, en vaso y tal, copa con forma de copa y vino tinto. O sea, era lo que pero en discoteca con... discoteca, o sea, sí, no, sí, sí, flipas. No en un bar de cena ni nada eso. No, yo aluciné. La gente va a vino esta noche. Sí, hay mucha gente que sí. Sí, sí. Y bueno, nada, eso, que no lo pasamos muy bien. ¿Cómo se gira? Nos vamos a casa. Edu siempre liándola por las calles de Gijón, de verdad, nunca sabes ir, de verdad, a los sitios. Y como no me hace caso nada. Lo primero, esperar a que se pongan verde. Una norma básica, vamos, de primero de sacarte el carnet de conducir. Rojo, parar, verde, caminamos. Ah, no podías girar a la izquierda, ¿no? Ah, pues aquí. Entonces, cuidado que es un paso de cebra y pasa la gente por el paso de cebra. Yo voy de copiloto. Ah, pero ella no. Si él dice que pase y pasa ella, pues la... ¡Ya! Un elefante, ¿no? ¿Ya? Digo, o sea, tú te pegas a 100 km por hora con un gato... ¿Y qué haces? Bueno, ¡pum! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te pegas con un elefante y desapareces. Ay, pues eso es lo mismo. Es física. Pues nada, física o química, os dejamos. Mañana nos vemos. Chaito. Así ha terminado y concluido el viaje. Adiós. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed.